Museo Internacional de Arte Contemporáneo acaba de inaugurar nuevo espacio expositivo. Lo hace de la mano de Sofía Hernández, que es una artista lanzaroteña. Este espacio tiene como nombre La Cabina. Sofía es la primera que pasa por ahí con su exposición La Lectura del Retrato. Creo que la tengo ya. Ella no puede estar en Lanzarote, está en Barcelona, si no me equivoco. Ahí la estoy viendo. Muy buenas, Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradecida de que hayas sacado un huequecito para atendernos. Comentaba que, bueno, que tenemos nuevo espacio expositivo, La Cabina, y eres la primera en exponer en ella. ¿Qué supone para ti esto? Bueno, realmente yo soy la primera, o sea, estoy abriendo como una temporada de exposiciones en La Cabina, pero sí se había utilizado anteriormente por otros compañeros, como es el caso de David GP y también Dani Jordán. Daniel Jordán también habían... Sí, yo lo que pasa es que yo estoy como inaugurando una temporada. Muy bien, perfecto. Pues estamos viendo que tu exposición se llama La Lectura del Retrato. ¿Qué nos quieres trasladar con esta serie? Creo que son 23 piezas, ¿verdad? Exacto. Bueno, un poco el proyecto consiste en recopilar 23 retratos. Todos están hechos a grafito, ¿vale? A lápiz. Y bueno, consiste en unificarlos en un mismo espacio, que es La Cabina, que por sus características, que es un espacio muy pequeñito, sí, de pequeñas dimensiones, las paredes de piedra, pues se trata un poco de generar un ambiente envolvente para el espectador, y que pueda entrar a ese pequeño espacio y sentirse como un poco inmerso, ¿no?, por lo que le rodea y bueno, utilizar un poco la metodología del retrato para que, no sé, para estimular al espectador, ¿no?, un poco la imaginación y la intuición del espectador. Ajá, mientras lo estabas contando estábamos viendo imágenes del espacio y ahora mismo tenemos dos de esos retratos. A mí personalmente me encantan, yo no sé... son ilustraciones, no sé si hay diferencia entre ilustración, dibujo. Bueno, realmente en este caso son dibujos porque, bueno, porque las ilustraciones normalmente están implícitas en algún producto para hacerlo más consumible, ¿no? Ilustrar algo supone ornamentarlo, hacerlo más bello para que el producto sea más vendible. En este caso son todo dibujos que entre todos ellos pues constituyen pues este proyecto de pues bueno de intentar que el espectador pueda entrar, ¿no?, como he dicho, y que cada retrato o al menos alguno de ellos pues pueda sugerirle algo y bueno animar un poco a que lo visiten y nada, intentar leer, ¿no?, leer los retratos. Sí, podemos. Pero sí, básicamente es dibujo, sí. Podemos visitar la exposición hasta el día 1 de abril, por supuesto es gratuita, puedes ir y disfrutar de ello. Y a mí me resulta curioso cómo Sofía, licenciada en comunicación audiovisual, cómo llega la pintura a tu vida o el dibujo. Pues bueno, realmente vino después, yo siempre me ha gustado dibujar, pero no lo concebí como algo a lo que dedicarme de manera pues, más profesional hasta que terminé la carrera. Supongo que como experimentan muchos jóvenes que recién graduados, pues experimenté como un estado de incertidumbre, no sabía qué hacer. Entonces decidí ir a Lanzarote y bueno, pues fue en ese periodo de tiempo como un poco de retirada y de meditación de bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando descubrí que lo que realmente me gusta es el dibujo y decidí pues apostar por ello, ¿no?, y trabajar en ello. Tienes un talento increíble, que lo sepas, me gusta muchísimo. Yo no sé si ahora estás estudiando un posgrado también en Barcelona, no sé si piensas enfocar todas tus energías cuando acabes en el arte o no. Sí, la verdad que sí, que estoy decidida pues a seguir esta dirección, este camino, y bueno, probarme un poco a mí misma, seguir experimentando, probar nuevas técnicas, y desde luego esto no me aburre, y bueno, pues voy a ver hasta dónde llego, ¿no?
Oye, Sofía, el tema de los retratos, supongo que es algo exclusivo para esta exposición, pero no te cierras, por ejemplo, a dibujar paisajes o cualquier otra temática. ¿O no? Pues bueno, ahora mismo en el posgrado que estoy cursando, pues tengo que ser un poco más versátil, ¿no? No puedo hacer solo retratos, pues tengo que saber moverme en otras figuras, ¿no? O en general, plasmar bien el movimiento, un poco de arquitectura también, o sea, tengo que ser un poco más versátil, entonces no puedo solo centrarme en el retrato, tampoco quiero solo centrarme en el retrato, ¿no? Como he dicho, me gusta experimentar, quiero intentar abarcar todo lo que pueda y si hasta el momento me he centrado más en el retrato, ha sido porque también es cierto que me atrae especialmente, porque lo considero como la parte del cuerpo humano más sensible a la expresividad, ¿no? Es un poco como el reflejo de nuestras emociones, las transmitimos principalmente por la cara. Sí. Entonces, bueno, me pareció interesante. Ajá. Oye, ¿es tu primera exposición o creo que ya habías hecho algo también con parto cerebral? Exacto, sí. Realmente no es la primera exposición, si había expuesto antes con parto cerebral, pero bueno, entiendo que esta vez, pues al estar en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, pues me da como más oportunidades, sobre todo de visibilidad, ¿no? Es un Claro. sitio emblemático en la isla, muy transcurrido y por tanto, pues me ofrece más visibilidad, Claro, sí. sin duda. ¿Qué supuso para ti cuando recibiste la llamada para proponértelo? Pues bueno, para decirme que había sido seleccionada, te refieres, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, pues fue un subidón, una alegría. No sé, la verdad que fue como un poco empezar a saborear el fruto del esfuerzo, ¿no? Que había detrás. Bueno, eres joven y vas a tener muchísimos más todavía, seguro, porque tienes muchísimo talento. Agradecida, Gracias, espero. agradecida por la conexión. Oye, antes de despedirme, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves el panorama cultural por la isla? Bueno, pues creo que sobre todo últimamente, también es verdad que yo viví 4 años en Madrid, entonces no estaba tan al tanto, pero yo creo que últimamente, no sé si es porque me estoy interesando más en enterarme de lo que va surgiendo en Lanzarote y tal, pero sí creo que últimamente, pues no sé, tanto el Cabildo me dio como mis primeras oportunidades de ilustrar, como asociaciones culturales como el Parto Cerebral o Ars Magna. Son unas propuestas valientes y creo que son necesarias y creo que ayudan, ¿no? a que funcione, a que empiece a moverse con más energía, pues un poco el tema cultural y artístico en Lanzarote, que creo que tiene muchísimas posibilidades. Sí, además hay muchísima gente joven haciendo cosas estupendas. Sí. Muchísimas gracias, Sofía. Espero tenerte aquí presente algún día. Ojalá, muchas gracias por dedicarme este tiempo. Y bueno, y sí, espero verles muy pronto. Invitar a todos a que visiten esta exposición hasta el día 1 de Hasta el abril. día 1 de abril. Muy bien. Exacto, sí. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, ayer sábado, no, ayer no, ayer fue domingo, el sábado se presentaba por parte de Joana Pérez un libro, Las piedras también recuerdan. Es la segunda parte de otra que se llamaba, de otra publicación que se llamaba Las piedras también sueñan. Fue en la cafetería Vintage de Arrecife y creo que estuvimos por allí grabándolas. Vamos a verlo. Cuando cruces por la acera de mi calle, no me mires cuando pases. La escritora gran canaria Joana Pérez ya había dejado escrito hace 3 años en la biografía de su primer libro el deseo de publicar un segundo, que ya es una realidad. Las piedras también recuerdan. Un saludo a Televisión Biosfera por acercarse a la presentación de Las piedras también recuerdan, que es mi segunda novela corta de imaginación. Ha sido un placer estar en Lanzarote y que me estén acompañando.
Me preguntaban en este canal que si había una tercera parte. Yo creo que sí, que hay una segunda parte. Y bueno, dar las gracias a todo el equipo que está detrás de este proyecto para hacer posible que yo esté aquí en Lanzarote, como por ejemplo al programa de Canarias Crea Canarias, que ha permitido que yo esté aquí junto con la compañía Vinter. Nada, dar las gracias por esta oportunidad, Lanzarote. Un saludo. Este fin de semana lo presentaba en Lanzarote y advirtió que habría una tercera parte de su piedra aventurera. Se asoma por la ventana y te dejas abrazar. Acostada aquí en mi almohada. Gracias, Joana, por tus palabras. Bueno, exitazo total el de la tercera edición de la Atlántica Ocean Surf Sky de Lanzarote, celebrada el pasado fin de semana. La competición de esta modalidad deportiva acogió a 180 palistas de 16 nacionalidades diferentes. Felicitar a los organizadores desde aquí, sobre todo a Club Marlines, que son estupendos. Con unas imágenes de lo que aconteció en la misma, les dejo ya hasta mañana. Les emplazo a las 2:30, como siempre.